Trabajo en constelaciones familiares y vengo de Houston. Y por más que leía el letrero de a qué venía yo, no se me pegaba. No sabía de cómo se llama el taller, no me acuerdo. Solo sabía que venía un taller. Y cuando llegué, lo único que yo entendí era que algo, era como conoce tu plan de vida, algo así. Y lo entendí en el banco, pero lo que más me impresionó fue que entendí de dónde vengo. Es lo más impresionante. Si no conoces tu pasado, pues tampoco puedes edificar, seguramente. Y tuve una experiencia muy fuerte cuando nos llevaste a los ancestros, a las vidas pasadas, que había. Eran como sacerdotisas que morían y daban su vida por algo. Y cuando vi que yo era parte de ellas, yo dije, sé quién soy, pero ahora sé a dónde voy. Eso fue lo que más me impresionó. Sé quién soy, pero ahora sé a dónde voy. Y ya había hecho mi epitafio y ya lo había escrito. Y ahí incluía a mi mamá. En mi tumba incluí a mi madre porque enterrarla, enterrar tu historia, pues cuesta, porque es una historia. Y el valor que tengo es gracias a ella. Pero como dolía, todavía dolía, entonces entierras lo que eres y lo que fue en ti. Y la enterré. Por fin. Y en esa historia seguí. Y esta mañana, cuando estamos en el barco, que veo, bueno, nos subimos, y pues no terminaba de entrar en dónde estaba yo. Cerré los ojos y simplemente me agarré a lo que nos diste dentro de las manos y volví a pedir a mi destino que me llevara al origen. Eso es todo lo que pedí. Llévame al origen. Necesito encontrar mi origen. Llévame al origen. ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer? Yo sabía que tenía que llegar a algún lado porque había salido de otro. Pero este tenía que ser seguro y tenía que ser el mío, no de nadie más. Yo tengo un origen y sé a dónde voy, pero quiero el mío. Y cuando llegué a mi origen, veo que alguien está vigilando y atrás de Pascal veo una, dos, tres, cuatro personas atrás mirándome, pero atrás de él. Y cuando las veo, Pascal abre los ojos y me sonríe. Y como diciéndome, bienvenida, ya llegaste. Y entonces me dio tanta gracia porque me miró con complicidad. Como diciendo, ¿ya entendiste? Y yo, sí, ya entendí. Ay, me sonreí, no pude más que reírme. Pero dije, todos sabemos quiénes somos en el mundo. Y todos sabemos el destino que tenemos. A veces cerramos los ojos para no verlo. Pero si buscas tu origen, también vas a encontrar tu destino. Y es hermoso.